hello hello good evening and welcome welcome back everyone it is great to have you guys back um i have uh, been reading some messages from the whatsapp group that they are reporting a lot of like um energy outages in the region of san salvador hopefully that is not going to end up um, affecting any of you but uh, if at any point you know you get to be affected, it's going to be well um, understood. and uh, well, let's hope that everything goes as planned and everything goes to work very well this evening. Um, so once again, you know, as per usual, it is great, as I was mentioning to have you guys here. Today we're going to have the second last class of this week. Um, tomorrow we're actually going to be having the last class of the week Now, um, for today, we are going to be finishing or wrapping up the conversation about um, the time contrast, which was something we were dealing with yesterday. Also, some examples that we have to build up um, using time contrast and some other things that are going to be related specifically to that topic um, as well. So, we're going to be working into that in just a minute. Now, before we get started as per usual. Um, you know that there's always going to be the chance um, for a a question. You know at the beginning of the lesson. Now for this time, the question is actually going to be related to the weather. All right. So we're going to be talking about possible solutions first. Which one do you like best? Like, uh, if you like. Um, Hot weather or cold weather best? And uh, why is it that you like um, the kind of weather that you prefer? So, which one do you like best if you like cold or hot weather? And why is it that you like um, hot or cold weather? And how do you fight or how do you um, get through? The other condition, the one that you don't enjoy or the one that you don't like. So, for this, we are going to start asking uh, for this evening. I think we're going to get started with Francisco. I think we haven't done that yet. So, tell me, Francisco, which one do you like best? Do you prefer to have cold weather or hot weather? And why is it that you like um, that kind of weather? How do you say Diferencia? Um, diferencia, como ¿para qué sentido específicamente? Para preguntarle cuál es la diferencia. Oh, what is the difference? Oh, what is the difference between entre esas dos cuestiones? Cold and hot. Cold, frío. Hot, caliente. Sí. Uh, so. Weather, well, Mm -hmm. Weather is clima, yes. Okay, and um, I prefer, I prefer, well, no, in, depending, uh, I prefer weather cold, bad, bad, or, or work. Oh. Uh, and in, in, in the night, I prefer weather hot. Oh, really? Yes. Um oh. we have we have if we have weather hot in the night we are we are take a shower. Uh-huh. Take a shower eh to, um the ventilation ventilador. Uh -huh. Ventilator. A eh, fan, fan sería en ese caso el ventilador. Fan. fan en el caso de de frío en en caso, this case eh, bueno sí lo prefiero en la noche también pero para trabajar no porque mucho calor entonces andar sudando y todo eso I prefer I prefer the the weather the weather cold okay all right so cold weather will be But, the thing that you prefer For, for my work, brother is is dry dry in the street every every time. Okay, Very good. okay, thank you. Um, now, moving on, we're going to hear from Sandra. In your case, Sandra, what kind of weather do you prefer? Do you prefer cold weather or hot weather, and why do you prefer that one? I prefer cold weather because okay. I can use a and sweater. With with cold weather, I uh, don't. How do say How do you say? It? <laughs> <¿Cómo, perdón? laughs> con el weather weather, hay que quitar la ropa. Con oh. el with, with cold weather, I use more more dress, the, dressings uh, or dress. dressings. Uh -huh. yeah, a ver, fíjense que hay una cosa. Ah, sorry. Sí, yo le iba a mencionar que ya había leído el mensaje también que mandó el grupo en WhatsApp. Eh... Así que se entiende, sí. O sea, no hay problema. Yo les entiendo si, si en algún punto no me escuchan del todo o no pueden participar. Justo estaba hablando con mis hermanas ahorita de que um, están comentando en el grupo de WhatsApp de los facilitadores, verdad, los que son de allá de lado, San Salvador, que está cayendo una tormenta tremenda eh, de aquel lado y acá tenemos ya desde el lunes anterior, o sea, no este, sino el lunes pasado, que no llueve para nada. Pero bueno, este, cada quien a su a su suerte, verdad. Um, pero sería hay una cosa bien interesante y regresando a lo que usted mencionaba Sandra cuando hablamos de la vestimenta sí si ustedes dicen dress up ¿sí? dress up significa o sea que se van a vestir más formales verdad incluso o sea se van a poner que digamos um, like I am right now I am not dressed up if I wear a tie ¿sí? that is a little bit of a dressed up if I wear a bow tie that is, an also, that is also sorry uh, a dressed up Is if I wear a long sleeve shirt, like a, a shirt that covers me all the way to my um, to my knuckles, that is also going to be uh dressed up. If I wear a suit, see, ¿sí? si me pongo también un traje, then that is also a dress up. Pero si vamos a hablar acerca de cuando nos quitamos ropa porque está haciendo calor, in this caso yo puedo decir I dress down, sí. Porque no vamos a, a, a decir de una vez undress. Porque un dress es desnudarse por completo. Entonces, sería dress down. Como que me quito algunas, algunas prendas de ropa, eso sería dress down. Y si me voy a poner más ropa, eso sería dress up. Ok, entonces. The, uh, se, uh -huh. For weather is the dress is more formal and beautiful. It's elegant. Yes, more mm -hmm. elegant. Yes, that is very, mm -hmm. very correct about the cold weather as well. Okay, very good. Una duda que tenía. Al principio, no sé, yo, yo asumí que dijo suéter, pero creo que se, me, se refería a que puede usar suit, ¿verdad, Sandra, cuando está haciendo frío? O sea, usar un traje. Ah, oh, no. ok. Ajá. Sí, es que yo escuché, ¿Tengo? yo en mi, en mi mente yo escuché sweater, pero eh, después me quedé pensando, está hablando acerca de ropa formal, así que creo que se refería a suit, o sea, fue porque no le alcanzé a escuchar del todo bien, ¿verdad? Entonces creo que sí se refería a lo del suit, o sea, a usar un traje, o sea, porque pues con frío, ¿verdad? Es más fácil poder venir con traje todo el día y nadie va a decir nada de que, uy, estás loco, te andas asando, cualquier cosa así, ¿verdad? ¿Tengo? Okay, very good. Um, that is a really good reason, you know, for you to like uh the cold weather because you want to look nice. You want to look you want to look neat. So yeah, that is a very, very good reason for you to like that kind of weather. Um moving on, Rafael. How about you? What is the your favorite kind of weather? Do you prefer the weather when it's hot or do you prefer when it's cold and why? Well, um I prefer uh cold weather. Because to me it's, um, it's special. Uh, mm, I like to feel cold and to uh, and to uh, wear uh, warm clothes. Mm -hmm. I like. I love. It. and. and, and uh, tambien how to say tambien also also also, also I, I can drink um hot drink mm. like chocolate like tea tea i i i love it and um and when i go to the bed when when I go to sleep, mm -hmm. uh, I like feel uh, warm. Mm -hmm. uh, it's it's to me it's it's special. Yeah, it is. It is, and all the things that you mentioned are also pretty cool about the cold weather. You know, the clothing you get to wear, the fact that you can drink like hot um drinks, and you're gonna feel good because when there's hot weather if you drink anything that is hot it's going to be terrible um, so yeah all of those reasons are pretty pretty cool very good all right now let's hear from manuel tell me aristides what is your favorite is it hot or cold weather Hi, uh, there? i i prefer cold weather uh, i I like the the season uh, uh, the months uh, november october, November, december mm -hmm. or for weather more, more cold, but i love uh, I love uh, the the snow, oh, really. Have you, yeah. ever, have you ever seen the snow? Have you been in the snow? What? No. no. Ja, ja no estal, ja en la nieve. Have you ever been yeah, in the snow? Yeah, for, yeah. for uh, five years. Uh, uh, every, every year, the uh, uh, final de año. Okay, at the end of the year? Yeah, oh. in, in, the, in New York. Pretty cool, yeah. I remember you mentioned that yeah. before in the class we had before that you have traveled to New York before. Um, so yeah, pretty cool. That sounds sounds like a really nice experience. And um, yeah, the snow is something beautiful to appreciate. You know, when you have the chance, mostly when it is falling, because most of the time uh, the day after it has snowed, it kind of loses the magic. But when it just recently snowed, it just Looks so peaceful and so cool in my opinion. Yeah. So yeah, yeah. when it, when the, but, the snow but is in El Salvador, is so so hot. Yeah. Um, I need cool. <laughs> <laughs> I know, I know. You know, yeah. and. and also, a reason why I have been asking this, or the reason why I decided to ask this question today specifically, is because uh, in the last couple of hours, I have been reading the news and seeing that in the whole world, like everywhere you see nowadays, um, people are facing heat problems. Like the, the heat around the world is going up pretty quickly. And um, I mean, some people in Arizona, in the United States, have even been said to have died in the last couple of hours because of the heat, like the heat shock. Um, in Spain as well, there are some people who have um, died because of how terrible the situation is at the moment. Yeah, yeah. So, yeah, yeah. but it is kind of cool to see that, you know, we like the cold weather a little bit better. Um, but yeah, okay, so let's hear now from Jessica. Jessica Rosales how about you Jessica do you prefer hot or cold weather hello teacher hello there um, i prefer i uh, cold okay and why why would you prefer cold weather what is like a couple are like a couple of reasons no lies. Um, in. El, el calor por el sudor, no sé cómo decir. Okay. No me gusta sudar mucho, ajá. Cuando está haciendo mucho calor. So you don't like heat because of the sweat. Ajá. Because of the sweat. Escríbalo, Pilis. Yes, ahorita se los mando. I don't like um heat because of the sweat. Eso me recuerda a mi novia cuando el primer día que fue al gimnasio estaba toda asustada porque estaba sudando. Y yo, tipo, ¿a eso venís aquí, mamá? Le dije. Okay, so yeah. I don't like heat because of the sweat. Sí. Ahí está. Thank you. You're very welcome. All right. Uh, let's hear from Imelda. How about you, Imelda? Which one do you prefer? Cold or hot weather? Hello. Hello there. I've been like... <laughs> not me, not me well I prefer uh, cold weather because um, I don't like sweating oh. neither yeah, but I... it's, it's like uh, kind um come you see uh, it's a bit of a contradiction. Yeah, because I, I think about the homeless people, mm -hmm. and I feel bad because I, I I have a warm side to live and and they and don't. They, they don't think and, and some when people uh, died because the cold yes yes and, and i don't i don't like um i don't like too much um the hot weather because i don't like be sweating mm -hmm. and but it's good por la ropa que se seca más rápido. Yeah, tell me about it. Today we were doing some laundry with my sister and I, the clothes I sound like a homemade. Yeah, right. Yeah, right. Yeah, okay, aquí le mandé una una frase que de hecho puede funcionar, miren, en el caso de lo que decía de que es un poco contradictorio. Um, se puede decir también it's a bitter sweet feeling, sí, es un sentimiento eh, agridulce, it's a bitter sweet feeling. Ah, sí. Okay. O sea, porque eso se referiría, ¿verdad?, a decir que es un sentimiento un poco contradictorio, porque ahí tenemos bitter, que es uh, agrio y sweet, que es dulce, son cosas que se contradicen, así que en inglés muy comúnmente se usa, ¿verdad? Es decir, It's bitter sweet cuando es algo que, o sea, eh, por algún lado nos trae placer, pero por otro lado sentimos como eso, ¿verdad? De que no nos complace del todo, del todo que las cosas sean así. Okay, ahora vamos a escuchar a yes, of course. Yeah, you're very welcome. Muy bien, entonces eh, alguien que sí se escapa casi siempre de la sección de las preguntas porque ya me fijé que siempre se conecta tarde a uh, Verónica. So tell me, Verónica, do you prefer ho uh, hot or cold weather? Y Melda dice que ella solo se queda así descuidada porque no la llaman. Verónica dice que no, y ella sabe el secreto. Se conecta mejor a las 8 y 20 y ella no la llaman. No es eso, ti. Just kidding, estoy bromeando. Okay. Pero si no quería que me preguntara la <laughs> So tell me, do you prefer cold or hot weather? Um, I prefer a cold weather. Um, eh, Cómo se puede decir desde que yo era pequeñita. <laughs> since I was little, okay. or since I was a child. Was little, I love cold weather because I wear in sweaters and jackets. Oh. And I I hate I hate sun. Uh, mm -hmm. O sea odio el sol, que me dé el sol. No mm -hmm. sé, no me gusta. Uh -huh. okay. Por esa razón. Very nice. Yeah, and you mentioned that you want to move to United States. So, if you like the cold weather, you know that is an advantage for you. <laughs> yeah. Okay. So, um, I'm gonna tell you a, a short story about me and how I came to fall in love with the cold weather. In my case, when I was in my second year of the university. I remember that I used to date this girl who was living in the States. And I was also supposed to move. I was supposed to go to the States to live with her. De ahí en adelante se las cuento en, se las cuento en español. Eso se lo entendieron bien. Si no, pues ahí se queda esa parte en, 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 en inglés. Entonces, eh, desde ese momento, pues desde ese tiempo, yo siempre me sentaba en la parte más fría, donde el aire acondicionado en, la, en los salones de la U eh, daba como el, el frío más intenso, ¿verdad? Siempre me sentaba ahí. Mis compañeros siempre me molestaban por eso, pero bueno, al final de todo, um, cuando llegó el tiempo, verdad, de los últimos años, uh, muy bien, Imelda, cuando empezaron a elegir a las personas que íbamos a ir a la pasantía de la que yo fui parte, eh, en mi caso, o sea, yo no estaba súper mega motivado con hacer esa, esa pasantía, ¿verdad?, pero me terminaron eligiendo y me mandaron. Entonces, lo que pasa es que me terminaron enviando al estado de Minnesota. Antes de ese tiempo, yo ni sabía dónde quedaba, o sea, no sabía nada, ¿verdad?, acerca de Minnesota. Sabía quizás de Virginia, de California, por la familia que vive por ahí, Texas y algunos otros estados por ahí. Pero Minnesota no tenía ni idea. Entonces busqué información y de lo primero que me encontré era eso, que hacía frío. Entonces, y yo me quedé como, uh. O sea, porque mi papá siempre había contado, ¿verdad?, lo terrible que habían sido algunas experiencias viviendo en Nueva York o en Virginia con el frío. Entonces yo pensé, si este lugar es más cerca de Canadá, o sea, porque está bien cerquita, entonces, y, o sea, está más al norte, se supone que el frío, el invierno es más intenso, lo cual es cierto, ¿sí? Pero, um, ¿saben qué yo, o sea, cuando llegué, ¿verdad?, todavía estaba el tiempo de verano, porque pues sí, normal, empezaba el año de escuela. Entonces, pero poco a poco, mientras fue pasando el tiempo, yo recuerdo que yo gasté un montón de dinero cuando llegué, um, dinero que mi familia me había dado, en comprar ropa para invierno. Porque la señora donde llegué a vivir es una señora de Perú, el esposo de ella es de Estados Unidos. Entonces, y ella es muy, muy friolenta Entonces ella me dijo, no, mira, comprá unas cinco jaquetas, que comprá eh, ropa térmica, o sea, una ropa que tiene como unas cosas como de aluminio por dentro. Entonces, comprá terlicra de eso, suéteres de eso, y que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, y, o sea, me hizo gastar casi, quizás como unos 300, 400 dólares en ropa para el invierno. Um, yo se suponía que ya estaba listo, ¿verdad? Para cuando el invierno llegara, ya no iba a tener que sufrir. No sé si ustedes han escuchado a veces de los abrigos de plumas, pues hasta uno de esos me hicieron comprar a mí. A saber si eran plumas de pollo o de qué, pero a mí me hicieron comprar un abrigo de plumas. Entonces, eh, cuando el invierno comenzó, lo difícil fue que la escuela donde yo trabajaba también nos prestó algunos, algunas cosas, ¿verdad? Me prestaron, parece que una. No, las botas me las regalaron los padres, me compraron un par de botas, pero me prestaron una chaqueta. Eh, y lo gracioso es que durante todo el resto del invierno, yo nunca. Nunca necesité para nada toda esa ropa que yo había comprado cuando llegué. Miren, la, las licras esas que la señora me hizo comprar que eran térmicas, me las probé una sola vez, pero eso fue todo. O sea, de ponérmelas nunca me las puse. Entonces, los fríos eran horribles porque llegaba a menos 21. A menos, bueno, creo que lo más bajo fue menos 25 en, en ese invierno. Entonces, o sea, y así pasaba casi todo el día. Yo salía a estar con los niños afuera, en el, en, el, en el patio, ¿verdad? Cuando había recreo, pero por algún motivo, como yo tenía eso, que a mí me gustaba mucho el clima frío, yo no, no sentía problema. Mi familia, de hecho, cuando me invitaban a ir a otros estados, eh, la primera vez que me movieron fue a, a Virginia. Recuerdo que mis tías me regañaban porque yo andaba en short y camiseta. O sea, era Navidad. Si sí, alguna sí, vez ustedes han tenido familiares allá, los han visto cómo andan para esos tiempos, andan bien abrigados. Entonces yo andaba en short y camiseta. Y mis tías enojadas, te vas a enfermar, cipote, que no sé qué. Pero, o sea, yo sé, les juro que yo sentía calor, porque de donde yo venía estaba súper helado. O sea, las manos las tenía afuera uno por un rato y se congelaban. Porque no es que no se sentía frío, sino que a mí me gustaba el sentimiento del frío. Ah, pues, y, o sea, sí pasó eso, de que yo me vine o antes de venirme, de hecho, me volvió a llevar mi tío para, para Virginia, llevaba toda una maleta llena de ropa de invierno que nunca había usado. O sea, a dejársela a mi familia y miren, úsenla ustedes, porque yo no sabía si iba a regresar, ¿verdad? Entonces, que la usaran porque, o sea, para mí nunca tuvo servicio. Esa cosa, esa, esa chaqueta de plumas, me la puse una vez, pero solo por no comprarla de Choto. Um, o sea, casi todo el invierno lo hice con la muy chaqueta que la escuela me prestó, porque, o sea, no sentía frío. En realidad, la, el resto de maestros, la maestra con la que yo trabajaba, esa señora se ponía ah, dos suéteres, se ponía la chaqueta encima, se ponía bufanda, se ponía gorro, se ponía incluso cosas para protegerse de las orejas, o sea, de todo. Para 20 minutos que estábamos afuera, eh, ella se ponía de todo. Yo solo me ponía las botas, porque si no me ponía botas, con el hielo sí me caía. Y. Y lo de la chaqueta esa. O sea, a veces, a veces, solo un suéter. O sea, pero eso era bien contado. Y había días en los que solamente andaban con un suéter. Entonces, pero, ajá, o sea, en mi caso era raro. En la escuela una vez me quisieron regañar también porque me dijeron que, o sea, que, que si no me no, no tenía miedo de enfermarme, pero fue que, o sea, no sé, nunca supe, nunca sentí, ¿verdad? La necesidad. Nunca fue como algo muy fuerte para mí el sentir ese frío. Ahora, hoy en día pueda que sea yuca, porque pues sí, ya hace tiempo que pasó eso. Pero bueno, sorry that I stole some time of your life, guys. Ahora vamos a empezar ya con el trabajo, ¿verdad? De lo que tenemos que hacer esta noche. Uh, esto es, tal vez llegamos a eso, Sí, solamente lo estaba revisando, disculpen ahí que tanto amor en el aire, ¿verdad? Con eso, pero a ver, so time contrast, esto era lo que estábamos cerrando el día de ayer hablando acerca del time contrast que pues son frases o la vamos a usar cuando hacemos una comparación when we talk about the past like things that we used to do and how those things have evolved to now and also how those things we think are going to be in the future ¿sí? Para eso utilizamos utilizamos entonces el time contrast. Importante comentar o recordar, ¿verdad?, que en muchas ocasiones cuando hablamos acerca de situaciones del pasado Sorry, utilizamos um, past references or, or um, phrases about the past, como el caso de a few years ago o 50 years ago, sí. Um, ahora, eh, en el caso del presente, también existen frases, ¿verdad? Que vamos a usar, como por ejemplo esta de these days, sí, en estos días. Today, also, refiriéndose a hoy, sí. O sea no necesariamente hoy específicamente hoy sino como eh, en la actualidad verdad y esa es otra cosa importante que me he fijado en que algunos y se me había olvidado mencionárselos porque a veces no me gusta eh, como de, corregirlos de forma directa saben que en el curso pasado que di eso me pidieron que hiciera unos unos estudiantes que querían que que les corrigiera de forma directa verdad o sea que los regañara básicamente pues, en el momento en el que se equivocaban a mí no me gusta hacer eso porque así se pueden desmotivar pero esa palabra que acabo de ver en el chat, actually, sí, yo he escuchado que algunas veces la usamos para referirnos a, a decir actualmente, pero esa palabra no se usa, ok? Actually, en realidad, re, se refiere a eso, así como, por ejemplo, de hecho, sí, o sea, cuando vamos a presentar una, uh, una situación que es real, por decir algo, o vamos a hacer un comentario acerca de algo que nosotros consideramos que es real ejemplo específico digamos que um, voy a poner todo todo el ejemplo verdad eh, these kids see? these kids are going to the store again going to the store again okay esa sería la la primera, verdad. Vamos a ver aquí corregirlo todo esto sería hey. All right. So that's the first like part of the conversation. Si alguien dice, "These kids are going to the store again." Luego, otra persona puede decir, "Actually, sí. Actually, they are going to the park." Sí. They're going to the park. Entonces, Actually se refiere a incluir un comentario, o cuando ustedes usan actually, es cuando van a hacer un comentario de lo que la persona en realidad va a hacer o está haciendo, um, para básicamente contradecir lo que alguien más ha dicho antes, ¿verdad? Ahí es cuando vamos a utilizar actually. Nunca vamos a decir actually para cosas que son referidas al presente o algo que está sucediendo en este momento. Um, ustedes podrán escucharlo, por ejemplo, si alguien dice... Um, Is Stella still working at the factory? Sí, o sea, pregunta a alguien, ¿verdad? Stella sigue trabajando en, en la en la ¿cómo se llama? Uy, en la fábrica. Sí, ¿Es Stella still working at the factory? entonces pregunta en eso, ¿verdad? Stella sigue trabajando en la fábrica. Y alguien por eso es que a veces es confuso, ¿verdad? Alguien dice, "Actually, she moved and she's working at a bank." Sí. De, pero el problema es que, o sea, ahí radicaría el, el detalle, ¿verdad? Que ahí lo que significa es de hecho, ¿sí? De hecho lo dejó o se movió y trabaja en un banco. Pero, o sea, como en español eh, el comentario sería actualmente y se parece la, la, la estructura de la palabra actually. Por eso sería, ¿verdad? Que nazca esa confusión. Porque a veces, o sea, en el contexto, o sea, o sea suena como si sería un significado similar a decir actualmente, pero la, la realidad es muy distinta. Actually se refiere verdad, a hacer como una corrección de lo que la otra persona dijo o a agregar un comentario eh, como con información más específica acerca de lo que yo sé que es real o que considero real. Uh, Francisco, dime. Yes, Entonces, eh, para referirnos a actualmente, ¿cuál sería la palabra correcta? currently, currently, sí, la palabra para decir actualmente es currently. Vaya, por ejemplo, pueden usar las dos juntas, o sea, en lo que, regresando al ejemplo de lo que les decía antes, ¿verdad? Que si la persona está trabajando en la fábrica, ustedes pueden decir, actually she's currently, sí, working at a bank. Actually she's currently o sea, sería complejo, no es algo que vayan a encontrarse todo el tiempo, pero sería así. Actually, she's currently working at a bank. Sí, sería de hecho ella está actualmente trabajando en un banco. Sí. Actually, she's currently. Entonces así eh, podríamos como llegar, ¿verdad? A formar una oración en la cual actually eh, sea usada cerca de currently. No es normal, como les digo, pero solo para ponerles el ejemplo. Uh, Rafael, dígame. Uh, what's what the What's the difference between uh, fact and actually? In fact, okay. In fact, in fact, fact, uh -huh. in fact eh, se usa cuando ustedes están presentando un hecho que ustedes han aprendido acerca de um, una situación de la vida, digamos, en un libro, sí, o sea, o que ustedes tienen como una fuente para poder sustentar ese, ese detalle. Ustedes dicen in fact, um, por ejemplo, cuando utilizamos in fact, de hecho presentamos esa fuente incluso en el com mismo comentario. O sea, por ejemplo, somos dos personas que no conocemos. Uh, ya se me olvidó el nombre de la persona que dije, por eso no lo, no lo pongo otra vez el ejemplo. Pero digamos que es Flor, sí, una Flor por ahí que trabajaba en una empresa. Entonces, pero nosotros solamente somos eh, amigos de una prima de Flor. Por algún motivo estamos hablando acerca de Flor. Entonces, pero la prima de Flor, a uno de nosotros dos, nos dijo que Flor estaba trabajando en un banco. Entonces ahí yo puedo decir: In fact, Flor told me that she's currently working at a bank. ¿Sí? O sea, en ese caso, eh, porque alguien más me dijo, porque yo tengo una fuente, ¿verdad? Aparte de mi propio conocimiento, yo utilizo el in fact. In fact, Flor, I mean, um, her cousin, ¿sí? her cousin told me. That she is currently working at a bank. Entonces, eh, cuando presentamos esa fuente, utilizamos in fact. El actually es cuando nosotros estamos eh, como seguros, por decir así, de la de la situación. O eh, podríamos podríamos usarlo para también meter un ejemplo similar, ¿verdad? Digamos que ustedes leyeron algo en un libro, en una revista, pero como no es algo que a ustedes al 100% les um, les compete asegurar o algo que ustedes están a 100% seguros de que eso es así, ustedes pueden decir, actually, I read, sí, de hecho, leí esto y esto y esto. Pero en ese caso, cuando ustedes utilizan actually, no es necesario mencionar la fuente, ¿verdad? En cambio, si ustedes utilizan in fact, ustedes por lo general tendrán que mencionar la fuente. O sea, digamos, en este actually sería, actually, I read um, that oranges are. Citrus, ¿sí? Entonces, pero si digo in fact, yo puedo, debería decir, in fact, I read in a botany book, ¿sí? En un, en un libro de botánica, that um, oranges are citruses, ¿sí? Entonces, o sea, ahí vamos a mencionar como de forma más directa, ¿verdad? Eh, la fuente donde nosotros obtuvimos esa información para que de esa manera. El, la fuerza de, de esa aseveración que estamos haciendo no recaiga sobre nuestra persona, sino que recae sobre esa fuente, sobre lo que estamos eh, mencionando en la conversación, así que esa es como la diferencia ¿verdad? Actually es más como para un comentario, para no necesariamente el chambre, sino que más para para decir algo ¿verdad? En cambio con Infact, ustedes deben tener más pruebas, deben ser como más detallados a la hora de utilizar el Infact pero bueno uh, por la duda de Francisco también entonces ahí queda también verdad Francisco currently es la palabra que se utiliza para referirse a algo actual y también today este today tiene un significado ahí similar verdad a lo que se puede decir con currently o sea que es como hoy en día sí today se entenderá como hoy en día eso en comentarios como estos o sea como o sea aquí no estoy hablando nada de cosas que yo voy a hacer hoy o algo que yo o que la gente va a hacer hoy, ¿verdad? Sino que, o sea, el contexto mismo nos va a ayudar a entender que este today no se refiere a que hoy, hoy mismo, ¿sí? Um, las personas van a comprar a supermercados, sino que entenderemos que se refiere a hoy en día, ¿verdad? So, ya. Yeah. Today people shop at supermarkets. And then we have the most common one, which is nowadays. Ese nowadays es más directo, o sea, directamente se traduce como. En estos días o hoy en día. Sí, en estos días o hoy en día. So nowadays, people drive their cars instead. Hoy, hoy en día o en estos días, las personas conducen sus autos. Eh, o mejor conducen sus autos. O prefieren conducir sus autos. All right. Next Be one. Sure. For, sí, dígame. What's the meaning of instead? Instead, fíjense eh, que instead se usa bastante similar a, un, a esta otra palabrita que a mí me gusta mucho, uh, que, sin, que se usa en, en como comentarios normales, do, ¿sí? A ver, instead se usa al final de las oraciones o de, la, de, las, de las sentences que nosotros estamos presentando, pero la traducción de instead va a estar en el medio, ¿sí? Se usa al final. A ver, le voy a poner un ejemplo con lo que, con lo que le acabo de decir. Um, digamos que está lloviendo, ¿sí? It's. Uh, perdón, tengo que hacer más pequeña esta letra. Oh, aquí creo que se puede. Ah, sí, aquí está. All right, so, here we go. It's raining, ¿sí? It's raining, but it's hot though. ¿Sí? But it's hot. Y ahí el do. But it's hot though. Este do está al final. Entonces, eh, pero ¿cómo se va a entender? ¿Cómo vamos a traducir esta oración? Se, se va a traducir está lloviendo, pero está caliente. Este pero, ¿sí? O sea, ¿se entiende como pero o como aunque? Esos son los dos los dos uh, interpretaciones que le vamos a dar. So it's raining, but it's hot though. Sí, está lloviendo, está lloviendo, pero está caliente. O aunque está lloviendo, está caliente. Sí, también así, ¿verdad? Aunque está lloviendo, está caliente. Sí, este aunque está allá al final de la oración, pero a la hora de traducirlo lo vamos a traducir al principio de la misma. Aunque está lloviendo, está caliente. ¿Cómo vamos a hacer con instead? Bueno, eh, digamos que um, I prefer to wear, no digamos, my mom told me, see, my mom told me to wear my coat. I prefer to wear a sweater instead. Mi mamá me dijo que utilizara mi abrigo. Pero, sí, o en, en lugar de eso, sí, en lugar de eso, pero, o en lugar de eso, yo prefiero utilizar un sweater. Entonces, este instead está al final, pero a la hora de traducirlo lo ponemos aquí, justo después de la coma. En lugar de eso, o, pero, sí, o sea, el, depende de la, de la situación una vez más. Depende de la situación, así lo vamos a interpretar, ¿verdad? o Digamos que aquí es mejor que lo digamos en lugar de eso. En lugar de eso, yo prefiero utilizaron sweater, así que en este caso eso sería lo que vamos a estar traduciendo, ¿verdad? Hoy en día, eh, en su lugar, las personas manejan sus carros. Sí, instead, en su lugar, las personas manejan sus carros. Entonces, este instead es un poquito variable en, la, en el significado que va a tener en español, pero el, la posición, ¿verdad? De este tampoco representa en qué punto se traduce, sí. Esa es una, una cosa bien complicada De hecho, de hacer traducciones instantáneas Porque en muchos momentos, a veces Las personas utilizan ese instead al final Y si ustedes como traductores Ya dijeron, ¿verdad? Eh, esta parte, digamos, de la, de la De la oración, ya quedaron mal O sea, digamos que ustedes van traduciendo Rápido, de forma instantánea, y mi mamá me dijo Que usara un suéter, yo prefiero Usar eh, Perdón, que, que usara un abrigo, yo prefiero Usar un suéter, este instead se queda muerto, o sea, porque ya no podemos colocarlo de ninguna forma, ya no podemos decir al final, yo prefiero utilizar un suéter en su lugar, o sea, sí se podría, pero ya no suena igual, ¿verdad?, a la intención que normalmente debe tener este instead, porque este instead se va a traducir acá, en el medio, ¿sí? en su lugar, yo prefiero utilizar un suéter. Ok, entonces esa sería, Rafael. Really good. So, tenemos para el futuro soon. Soon se refiere a pronto, ¿verdad? Soon. Uh, then we have uh, in 20 years. Otra vez una oración o una frase que hace referencia al tiempo futuro. Um, then we have in the future. Así de sencillo, ¿verdad? Directamente en el futuro. In the future. Ok. So, ahora tenemos estas oraciones esto es lo que quiero que ustedes hagan en este momento. Vamos a ir eh, pensando acerca de algunas cosas, cómo solían ser cuando estábamos pequeños, algunas cosas como eran hace cinco años. Luego también algún ejemplo de eh, algo que hoy en día, ¿verdad? Le sucede, nowadays, o sea, como un contraste de lo que ustedes hacen hoy en día comparado a lo que hacían hace, un, hace unos cuantos años. Then next year, algo que ustedes consideran que pueden llegar a ser el próximo año. In five years, eh, si se acuerdan, hace poco tuvimos esta, esta pregunta también presente en la clase, algo que ustedes consideran que van a lograr en cinco años. And then in ten years, I might. Ahora, la diferencia aquí, cuando utilizamos I, bueno, um, si se fijan aquí, aquí están siendo utilizadas tres formas diferentes de, 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 de futuro, ¿sí? Para el next year es I'm going to. ¿Por qué sería next? next year I'm going to. Recordemos que going to se usa para planes, ¿verdad? Un tanto variables. O sea, planes que no necesariamente sean estrictos para nosotros. O sea, no es una cosa que yo estoy o me siento en la super obligación. Um, did you like, but I can't see? It. Okay, ya vamos a ver. No sé, el resto lo pueden, pueden visualizar lo que está escrito acá en la pantalla. Esas oraciones, sí, ¿verdad? Bueno, es que Imelda está, está manifestando sí. que no lo logra ver. Bueno, entonces les decía: eh, I'm going to. Se usa para planes, pero no planes fijos, no planes que sean estrictamente, o sea, cosas que yo quiero cumplir con todo el deseo de mi, de mi, de mi vida, ¿verdad? Eh, I'll o I will se usa para planes reales, para cosas que ustedes sí añoran lograr, cosas por las que incluso, o sea, es probable que hasta ya empezaron a dar pasos para poderlos lograr. Entonces, ahí utilizamos I'll. Obviamente, el futuro es incierto para todos, así que por eso mismo, a pesar, ¿verdad?, que, um, que tenga esa incerteza, o sea, se, se puede entender como la intención que yo tengo hacia ese plan, si yo utilizo I'm going to, o si yo utilizo I'll, o I will. Y luego el otro es I might. Este es una, una palabra bastante poderosa. De hecho, eso significa también poderoso. ¿sí? En, o sea, si lo utilizan ustedes como un contexto de, um, de, de, de adjetivo, significa poderoso. Pero eh, es bastante poderosa porque se refiere a una posibilidad pero es una posibilidad improbable, o sea, una posibilidad que está completamente fuera de su control. Si yo digo, I might do this, I might do that, estoy diciendo que yo podría hacer esto, pero no es algo que yo tenga la capacidad de hacer, ¿sí? I might, por ejemplo, eh, este es uno de los que más se usa con el clima, de los verbos modales, este es el verbo que más se usa con el clima. O sea, yo puedo decir, it's going to rain, si ya las nubes están aquí y, y básicamente está pringando, ¿verdad? Yo sí digo, it's going to rain, si va a llover, porque ya, ya es inminente. Pero si yo me quedo viendo las nubes durante la mañana y veo el tránsito de las nubes que se ve bastante, bastante congestionado y todo, yo puedo decir, it might rain, sí, podría llover, pero no es algo seguro, no es algo que yo tengo... Certero, pues. Entonces, por eso mismo es que cuando hablamos acerca de tiempos bastante extensos en el futuro, es mejor utilizar might. Sí, I might. Yo podría hacer esto, pero no es algo sobre lo que yo tengo control en este momento. Eh, pero en el camino me gustaría, ¿verdad? Llegar a hacer eso. Ahora bien, eh, vamos a empezar entonces con oraciones que ustedes vayan componiendo. Por ejemplo, al decir, as a child, as a child, I used to love. Having popcorn, digamos, ¿sí? Solía amar comer palomitas. I used to love having popcorn. Ese es un ejemplo, ese es uno que yo coloqué. No es un ejemplo real porque nunca me han gustado tanto, pero es un ejemplo. Ahora, vamos a empezar con ustedes, ¿sí? Um, de forma voluntaria, ¿alguno que tenga una oración que pueda adaptarse ya a alguna de estas frases? Cada uno de ustedes puede elegir cuál va a ir utilizando. Así que a ver de forma voluntaria, ¿quién tiene ya alguna frase que pueda completar acá? Me, ok, tell me. As a child I used to climb to the trees. Oh, climb trees, okay. Climb up trees. Muy bien. As a child I used to climb up trees. Sí, solía escalar árboles. Very good, Marvin. Thank you. Muy bien, ¿alguien más que ya tenga una oración que quiera presentar? No, no importa si usan el mismo as a child. Obviamente, poco a poco vamos a ir dándole uso a todo, ¿verdad? Pero si ustedes gustan ahorita, pues no hay problema. Pueden usar el mismo. O si no, pueden irle dando uso a cualquiera de los otros. Mi teacher. Ok, tell me, Olga. Um, as a child, I, I used to drink milk with. Um, ¿Cómo se dice? Café instantáneo. Instant coffee. Oh, instant coffee and sweet bread. Pastry. Ah, okay. le vamos a reemplazar esta. No sé si a ustedes les había enseñado eso, creo que a ustedes no les había comentado eso. Um, so, yeah, I used to drink milk with instant coffee and pastry. Lo mismo para mí. sé que las, las épocas pueden que sean distintas pero lo mismo para mí cuando estaba pequeño este era mi desayuno básico ajá, ajá. la leche leche con café listo y, y pan dulce ajá okay a ver el del pan dulce el sweet bread decir sweet bread está bien sí o sea no es que sea malo decir sweet bread pero pueda que suene más pro de nosotros y decimos pastry, ¿verdad? O sea, porque es como que, ah, una palabra rebuscada, porque no todo mundo sabe que, que se utiliza pastry para referirnos a pastry en sí se usa para referirse a casi que todo tipo de repostería o casi todo tipo de, de cosa dulce que se hornee. Puede ser para pasteles, así como también puede ser para el pan dulce, ¿sí? Pero ya hoy en día es más entendido para... El pan dulce, porque los pasteles ya como que son su propia categoría, ¿verdad? El cake. Allá, aparte, nadie toca el cake. Okay, entonces solamente eso, ¿verdad? Pastry para el pan dulce. Um, sorry, tell me. Good night, teacher. Good night. As I shield, I use it to fill to mount with churros. Okay, I used to. Otra vez, perdón. I used to. As a chill, I used to fill my mouth oh. with churros. Okay, fill my mouth with. Um... En este caso sería chips. Sí, chips. Ah, ok. Ajá, chips. Cuando hablamos okay. de los churros son chips. Um... Ok. Tiene otros nombres a veces, podríamos decir uh, unhealthy snack, cosas así, pero esta es, si es cierto, es una más común en Inglaterra, pero o sea, nos sirve, verdad, para poder hablar acerca de churros, si decimos chips, de una vez se entiende. Okay. So, okay. Fill my mouth with chips. Sí, solía llenarme la boca con churros. Um, Sandra, how about you? Vamos a ver si podemos utilizar alguno de los otros. Si Ya tiene la oración con as a child. Está bien, pero vamos a ir usando los otros también. Dígame, Sandra. Five years ago uh -huh. I used to study taxes. ¿El qué, perdón? Oh. No, es verdad when cuando I, 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 I was a I I used uh -huh. to dance with a team Okay, you used to live. I used to dance. Dance. Es que se escucha algo entrecortado. Um, you I used, used to? to dance. I used oh, to Oh, dance, dance with the team. With team. right. Uh, very good. A ver. <laughs> Aquí vamos otra vez. Um, a ver, teams sí se puede usar. No, en realidad no. Aquí lo voy a tener que, que decir que no. Para, la, para el baile es crew, ¿sí? Para el baile es crew. Tanto para el baile como para hablar acerca de eventos, o sea, cuando hay un evento que se tiene que organizar y toda la cosa, se utiliza crew, ¿sí? Um, entonces, sí, son dance crews o uh, dance groups también pero okay. eh, crew sería la mejor mejor palabra para esto es que team se usa más para deportes o sea para para deportes me refiero cuando usan pelotas o cosas así verdad entonces sería mejor crew okay mm -hmm. very good all right so that's mm -hmm. great you used to be a dancer that's cool pretty cool Mariza uh, Maritza. <laughs> <Send me> Mariza <laughs> um, in dangers her uh -huh. cool finish university All right in ten years I might finish the university Very good uh, all right um le vamos a dar el chance a Rafael porque he había levantado la mano anteriormente Aimelda así que Rafael tell me the five years ago mm -hmm. I have two children Okay I had Two children. Uy, children. Very good. Five years ago, I had two children. Um, solo tenía dos hijos. Yes. Entonces aquí sería mejor si decimos, I only had. Sí, only had two children. Eso es porque en aquel entonces solo tenía dos. Sí, por eso utilizaríamos el only. Porque ahora, o sea, entendí por qué... Recuerdo que a veces menciona eso, ¿verdad? Que tiene, ajá, niños. Entonces, five years ago, I only had two children. Esto da la idea de que hoy en día ya no tiene solo dos, sino que tiene más. Sí. So, five years ago, I only had two children. Imelda. Um, ok. Um, as a child, I used, to, I used to be shy. Nowadays, I'm more sociable. I used to be very shy. Nowadays, ahí vamos a aprovechar el bug y colocarlo aquí. I am more sociable. <laughs> okay, podemos utilizar esa palabra sociable, no hay problema con ello. Eh, bueno, eh, pero, not... pero maybe friendly. Ajá, podemos utilizar también friendly. O, friendly es para hablar de acerca de ser amigable, o también podríamos utilizar esta, outgoing, ¿sí? Llevadero, outgoing. Soy más llevadero, o más llevadera en el caso específico suyo, ¿verdad? Nowadays I am more outgoing, ¿sí? Um, entonces, eh, o sea, se puede utilizar sociable. La cosa es que para, para, para la, la palabra esta sociable, así nada más se usa más para referirse a salones en los cuales ustedes pueden tener como ese espacio para poder relacionarse con otros entonces uh -huh. ese es como el detalle Ajá. sociable um, digamos o si no se puede referir a grupos o instituciones sí like they are very sociable la gente de ahí es muy sociable verdad pero así como individuo o sea personalmente Difícil, es, es suena raro, ¿sí? que, que me defina a mí mismo como sociable en, en inglés. Entonces en inglés puedo decir mejor eso. I'm more friendly, como bien dijo Rafael, o outgoing, que sería como más llevadero, ¿verdad? Friendly es más amigable y outgoing es más llevadero, ¿sí? Um, amigable por lo que no decidí usar friendly directamente es porque otra vez ¿verdad? friendly se refiere a alguien que fácil hace amigos y que o sea del todo pues de una vez ya son amigos para la vida, en mm -hmm. cambio outgoing es como que sí, te puedo saludar un poquito más, me puedo atrever mm -hmm. un poquito más pero no necesariamente vamos a llegar a ser amigos ¿verdad? More, Así, that's pero, more me <laughs> Yeah, like more outgoing Same with me Same with me Okay, uh, Francisco. Eh, sé que a Francisco lo tengo bien vigilado. No más el micrófono, ya lo tengo ahí en la lista. <laughs> Tell me, Francisco. Next year I'm going to graduate in English. Okay, graduate from my English program. Le vamos a poner. From my English program. We. Esta frase o esta, este, este adjetivo posesivo que acabo de utilizar aquí, el decir my English program, puede ser complejo. Porque, eh, o sea, alguna persona puede llegar a decir, ¿verdad? Como si el my English program se refiere a que el programa es tuyo, entonces eres el maestro. Sí, o sea, eso puede llegar a suceder. Pero eh, obviamente también se va a entender que nos estamos refiriendo a un programa que yo estoy tomando, ¿verdad? My English program, algo donde yo estoy aprendiendo. Okay, um, so yeah, in next year I'm going to graduate from my English program. Great, Sulma, what sentence do you have in mind? Yes, um, um, five years ago I bought many things with twenty dollars. Okay, have... I could buy many things, many things. with ten dollars. Y para que suene más exagerado le decimos with only ten Sí, with only ten Solo con 10 dólares. Si solo decimos with ten suena bien, ¿verdad? Con 10 dólares, pero decimos with only ten Es como que ah, todavía más chuca. sí solo con 10 pesos podía comprar un montón de cosas hace cinco años. Yeah. And that is true, you yeah, know. Yeah. This, this afternoon I went to get, get Tapsin. Yo no sabía que las Tapsin ya estaban a cora. Acuora cada una. Bueno, no sé en su, en su zona, ¿verdad? Pero, ajá, acuora cada, cada pastilla. Antes era acuora el sobre de las dos. Eso quiere decir no se dicho el <laughs> dicho. Cabal. <risa> Ay, no. Es que fíjense que ayer que me llamaron los del ministerio por el seguimiento de lo del COVID, yo les consulté porque tenía, o sea, ha estado con tos, pero con flema. Entonces ellos me dijeron que no, que, o sea, que la tos del COVID es una tos seca. Entonces, eh... Ajá, supuse yo que pues, pues iba, era que tenía, tenía otra cosa, porque el problema es que el día exacto en el que yo empecé a sentir los síntomas, de hecho fue el día que empezamos la clase, creo, con ustedes, no me acuerdo bien, pero sé que ese día me cayó la última tormenta que hubo acá, o sea, y por eso sé que fue un lunes, um, o sea, porque, ajá, ese día yo estaba en el banco, cuando salí del banco, estaba cayendo el gran porrazo de agua, entonces, y, o sea, me esperé quizá como una media hora. Eh, frente al banco y ahí me mojé bastante, o sea, en lo que me, el, el viento, ¿verdad? Me mojó un montón. Ya el siguiente día sentí calentura y el siguiente día fue que a mí hice el examen y fue como que, uh, Ya tenía COVID. Pero ya, o sea, fue porque mi suegra tenía COVID antes también, así que ja, no es que lo fui a agarrar de otro lado. Pero bueno, ok, uh, tenemos todavía in five years, si ¿Sí? nos hace falta entonces un plan, alguien que tenga un plan de aquí a cinco años. A ver, um, Jenny, Jennifer. Do you have a plan from now to five years? Um, if, if I travel. Okay, I'll travel, travel uh, in Colombia, Chile. <laughs> Vamos a poner South America. Uy. Okay, I'll travel. I'll travel to South America. There we go. So, in five years, I'll travel to South America. That sounds like a really nice plan. Very, very good. Okay, so um, if we want, I think we're only going to get three more examples with these sentences. Vamos a tomar tres nada más, tres ejemplos más. Y con eso vamos a terminar. Así que Aristides, how about you, Aristides? Which one would you pick? Cualquiera de todas. Ahorita ya todas tienen oración, así que cualquiera puede estar disponible. Tell me, um, what is a plan that you have or something that you used to do back in the day that you cannot do now? Algo que puede ser un contraste, verdad, uh, a la actualidad. So Aristides. Oh, okay, it's alright, it's alright. Um, Veronica, how about you, Veronica? Do you have any plans or any situation from the past that is a contrast to your current situation? Um, Okay. Um, in five years I will to, um, ¿Cómo se dice? Mm. Okay, but uh, oh, ah, yeah, yeah I will stay in, in United States or, or Mexico, and I study cine. Oh, no sé cómo se dice. Okay, it's okay. To another country to study. Uh, film arts Bueno, podría ser solo filming? Sí, se puede decir solo filming o si no puede ser film arts, artes de la filmación. Okay, thank you. Yeah, so in five years I'll have moved to another country, o sea, ahí no lo especificé porque todavía no está definido, entonces I'll have moved to another country to study film arts or to study filming. Ahí como también funciona mejor, ¿verdad? All right. So, very good. Esta noche parece que se fue más rápido de lo normal, así que hemos terminado. Sí. Mañana será nuestra última noche de la semana. Recuerden que hoy ya no hay nada que reponer, ¿verdad? Ya vamos al día. So, yep. Thank you guys very much for your attention and participation during this evening's class, and I truly totally hope I can have you over tomorrow again. So, see you and enjoy the rest of your night. Bye-bye. Good night.